Pero vean pues a las Vilches Burgos. Bienvenidas, Claudia Burgos, Virginia Vilches, están muy bonitas. Hoy se nos han hablado tanto de la sección que estamos haciendo los viernes con ustedes porque han aprendido mucho de cosas prácticas. Y hoy nos traen, ay, yo debo confesar que yo tengo como mano de piedra con eso, qué hacer y dónde poner y qué plantas poner en cada espacio. Pero vamos para allá, niñas. ¿Qué tal si nos vamos para el jardín? Porque traer unas plantas hermosísimas hoy. Al jardín, al jardín. Bienvenidas y nos vamos hacia el jardín de las tres gracias. Vamos. Miren, unas llenas de flores. Bueno, pero tema de las plantas. Importancia de las plantas en la decoración. Niñas. Bueno, buenas tardes, felices de estar y de verdad que muchas gracias porque sí hemos recibido como mucha acogida de las señoras llamando, preguntándonos por estas cositas simples. Hoy quisimos traer pues algo que para nosotros los paisas es muy común. Yo creo que todos, para las personas que tenían fincas, nuestros abuelos, todos tenían mucho la costumbre de las plantas en la casa y además las señoras son muy conocedoras de esto. Hoy quisimos traer dos temitas sencillos. ¿Qué plantas debemos de poner de decoración dentro de nuestra casa y qué plantas son del exterior? Buenísimo. Ah, excelente. Aquí empiezo con una primera sorpresa, y es que el anturio hace parte de las del lado de allá, o sea, son de las que se ponen en la casa. Sí. Lo que es, ¿pero que dentro? Dentro. Sí. Sí, o sea, interiores. O sea, interiores, todo lo que sea sombra, cubierto, sí. Todo interior, sí. Entonces, las únicas tres flores, y nos disculpan las conocedoras que de pronto hay más, que pueden ir dentro de la casa y la flor va a estar así linda, es el anturio, las orquídeas y las otras, pero se me olvida el nombre porque es muy, muy raro. Glosinias. Las glosinias. Esas son las que podemos tener dentro de la casa. Y una cosa muy importante, si yo la pongo, por decir, en el centro de una mesa, debo regarla en esa misma mesa, poner un platico o algo para que la vida... ¿No la saco a pasear al balcón? No, porque es que las plantas son casi como las personas, o sea, uno se adapta a un lugar y como cuando lo mueven ya se siente extraño, entonces cuando empiezas a mover una planta solo como para que se escurra por fuera, entonces ella se va como marchitando. Hay que tener mucho cuidado porque no es que hay que botarla o hay que desecharla porque ya la planta se murió, hay que tenerles paciencia que ellas se pueden ir recuperando. En caso de que no lo hagan, hay que tener la precaución de cortar la pieza, pero con el mayor cuidado posible. ¿Qué es eso? Cortarle con una tijera, pero la herida que sea lo más cortica posible. O sea, no hacer un corte diagonal, sino con algo recto para que no sufra mucho. Ajá, y que se pueda ir recuperando. Otro truquito en cualquier tipo de planta. No nos dé miedo regarla. ¿Para qué? Para que la agüita llegue hasta la raíz, que es como la finalidad, ¿cierto? ¿Qué nos va indicando cada cuánto le vamos a echar agua? El tocar la tierrita y mirar de que esté seca o todavía esté húmeda. Cuando esté casi seca, volver a regar, pero nuevamente hacer el mismo ejercicio. Que la agüita caiga a la raíz. Sí, es súper importante. El truco del fósforo. También. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Sí, porque si la mata tiene la tierra húmeda, usted le entierra un fosforito, pues le deja la cabecita afuera. Si la tierra está húmeda, va a humedecer el fosforito, entonces no prende. Pero si la tierra está sequita, ya de regar, usted medio prende el fosforito. Entonces, obviamente, si está seca, entonces necesita agüita. Ay, no, eso pues, pero bueno, hacerlo una por una, pues. Pero también hay que echarle nutrientes y hay que fumigarlo contra las plagas y las hormigas, porque hay veces dicen, se me están muriendo las plantas, pero es que resulta que nunca le has puesto nada más que agua. Sí. Hay que estarlas cuidando así también. En las plantas, lo que más o menos hemos podido ver con la práctica, hay dos tipos de abono. El orgánico, que les funciona muy bien, sobre todo a las personas que tienen truquitos que han ido pasando de generación en generación, como es la cascarita de huevo, que el café, bueno, la gente sabe cómo hacer esas cosas orgánicas, secarlas y funcionan muy bien. O si no, ya está lo químico que lo podemos conseguir en los viveros, que es perfecto también para un triple 15, por ejemplo, súper recomendado. Sí. Sí, porque tiene, digamos, como que todo balanceadito. Una vez al mes le pone un poquitico en las matas y eso, mejor dicho. Yo tengo una política con el tema de las plantas. Hasta hace un año yo no quería las plantas porque decía, no tengo tiempo para estar pendiente de una planta y toda se me moría. Pero este año me entró un amor por las plantas y yo dije, me envejecí.
meme, sí. No, decías, pero ya les hablo, las contemplo, estoy pendiente de la agüita, y creo que eso también hace un proceso, porque es que son seres vivos, entonces total. Creo que es estar pendiente, no solo como por ay, sí, lo tengo en una esquina porque me decora. No, creo que es que también hay que prestarle y tenerle tiempo, así como uno le tiene tiempo a los hijos, también tenerle tiempo. Y hay unas que piden más que otras. Mira que las tres que ustedes tienen acá adelante son excelentes para gente que vive sola, para personas que no son muy cuidadosas con las plantas, ¿cierto? Incluso hay estudios con este tipo de plantas que hoy las vemos muchísimo en todos los apartamentos, sobre todo en apartamentos de matrimonio jóvenes. Vemos esto. Dicen que este tipo de plantas ayudan a que nosotros podamos botar todos estos campos con los que llegamos a tener, con el celular, con el televisor, con los computadores, que estas plantas nos ayudan. Miren esta hermosura, son dos plantas en una. O sea, no es que esta sea la florecita de esta, sino que esta es una florecita del kiwi. Y hicieron este trabajo tan bonito que vemos que belleza. Hay en rosado, en amarillo. Y para exterior, sí, las flores. O sea, la mayoría de flores sí van para exterior. En exterior, besitos. Vamos a, miren qué tan chévere con las flores lo que podemos hacer. En la casa hacemos un pequeño planito del jardín o balcón que tenemos. Lo bueno es que entre ellas todo lo de exterior puede estar junto. Entonces, depende de tu imaginación y de tu creatividad, puedes empezar a armar, por decir, tres rojitas, otras más bajitas, ponerle verdes y vas haciendo diseños. Todas bonitos. Las de exterior sí pueden estar juntas, porque no todas interior y exterior pueden estar juntas. Estar incluso juntas. Hay veces uno dice, se me está muriendo la mata y es que porque no. Tiene una enemiguita al lado. Imagínese. Ajá, no son amigas. Y es muy importante, o sea, como destacar que yo personalmente pues no tenía ni idea, como yo decía, para mí todas son matas y todas las podré poner adentro o afuera, es en serio. Pero hay algo muy particular y es que las plantas de exteriores se distinguen porque miren que las hojas son más pequeñas que las hojas de interior. Son más pequeñas, miren que hay unas formas que son alargaditas, pero es como la principal característica, el porque tamaño de la hoja. Son más guerreritas porque aguantan el sol. Esta es una enredadera. A mí me encanta que estén de moda las plantas, porque llegó un momento donde las plantas todas como que se desaparecieron y el apartamento que tuviera matas era como de abuelitas, ¿sí o no? Sí, están de moda. Hay que, y nada más lindo porque refresca, es tener, digamos, vida. En casa. Nuestras casas nos encanta que las diseñadoras de espacios, pues hoy nos den ese consejo a tener matas en el balcón, en los antejardines. Dentro de... Como de sugerencia, porque como a veces somos como de tendencias y cosas que vemos en las revistas, no se puede dentro de la casa los arbolitos. Un árbol lo matas, un árbol va a estar bonito cierto tiempo, pero un árbol es completamente de exterior, porque es también un poquito cuidar lo que nos da la naturaleza, que es tan bonito, y aprovechar de que estamos en una región... pues favorecida, con un clima especial para tener este tipo de adornos dentro de nuestra casa. Yo en todo caso ya quiero mi jardín vertical y ya las biches burgers fueron a mi casa y ya estamos en el proceso porque voy a tener mi jardín vertical. De hecho, lo podríamos hasta grabar. Entonces, buenísimo. Sí. Entonces, ¿la siguen en redes como? En Instagram como Vilches Burgos Diseños de Espacio. En el Facebook también estamos como Vilches Burgos. Nos pueden buscar en YouTube también. O el teléfono, un teléfono. El 300-891-2292. Vilches Burgos, 300-891-2292 o 300-681-0297. El Facebook Vilches Burgos, tienen ahí página www.vilchesburgos.com, etcétera. Y estas matas tan lindas, ¿son de dónde? De Tierra Negra. Les agradecemos porque nos vienen lo que es en el programa, las puertas abiertas, y de verdad vale la pena porque te asesoran súper bien. Yo compro ya mis plantas. Son adorados. Antes de separarnos con el agradecimiento a nuestras Vilches Burgos, quiero saludar de manera muy especial también a una televidente que nos ve desde Ituango y que escribió pidiéndonos saludos para ella y para toda la gente de allá y de toda la región. Ya me voy a acordar cómo se llama. Mira, las tres hermanitas. Sí. Qué belleza. Para Astrid, sí. Astrid. Un abrazo muy grande en Ituango. Cuídate mucho. Toda la región. Ay, me gusta esta enredadera. A mí también. Esta para los jardines verticales. Ahora les enseño cómo la podemos sembrar.